Hola, yo soy Yeka y hoy vamos a estar probando y estrenando estos esmaltes de Twinkle Tea, que son esmaltes multicrome. Esto quiere decir que vamos a ver varios colores en un solo esmalte, así que si tú quieres ver cómo resulta esto, entonces vamos a comenzar. Algo muy interesante acerca de estos esmaltes es que no son para estampar. Varias veces hemos visto acá en el canal hauls con esmaltes para estampado de Twinkle Tea, pero ahora ellos han lanzado estos tres primeros como esmaltes regulares. Y el primero que tengo para mostrarles es este que se llama Polaris, que tiene un tono azul. El siguiente con un tono verdoso es Hayden Woods. Y por último tendríamos entonces el esmalte Volcano, que tiene un tono rojizo. Un elemento a destacar también acerca de estos nuevos esmaltes es que todos son fine free, están libres de esos químicos que nos pueden hacer daño, así que podemos utilizarlos con total confianza. Yo los voy a estar sacando entonces de las cajitas para que los veamos a detalle. Y ya que los sacamos de sus cajitas, vamos a verlos uno por uno y hacerles swatches. Comenzamos con este que es Hayden Woods, el que tiene como un tono verdoso. Sin embargo, depende de por donde veamos la botellita, podemos ver varios tonos, por ejemplo morado, azul. Así que este me llama mucho la atención y creo que será mi favorito. Acá pueden ver el esmalte como tal, el líquido, y sí se notan al menos esos tres colores de los que les acabo de hablar. Ahora lo que voy a hacer es colocármelo en las uñas para saber cuántas capas se necesitan para que se vea lo suficientemente opaco. Y con este necesité tres capas. Así se ve el esmalte una vez ya se quitó las tres capas en las uñas. Y tal cual como vimos al principio a través de la botella, se nota no solo el tono verdoso sino también el morado. Aquí lo ven un poquito con menos luz para que se noten muchísimo mejor los colores. Y la verdad, este es un tono precioso. Se parece mucho a un polvo de Twinkle Tea con el que hice unas uñas de sirena, que les van a aparecer por aquí arriba en la esquinita. El color está precioso y se parece muchísimo a ese polvo. Por acá lo pueden ver así en contraluz, sin nada de estudio, y se notan los colores muy muy bonitos. Así que este fue el resultado del primer esmalte, Hayden Woods. Vamos con el siguiente, que sería Volcano, que tiene un tono rojizo precioso. Y vamos a ver a través de la botella cuántos tonos podemos apreciar ahí. Yo veo rojo, veo amarillo, veo también verde, veo dorado. Este sí que tiene colores para mostrar. Acá está el líquido también, el esmalte como tal. Y se ve precioso este tono, así que me lo voy a aplicar en las uñas para ver cuántas capas se necesita para su opacidad. Aquí ya llevo dos capas y al igual que el primero, este esmalte necesita tres para verse lo suficientemente opaco. Y ya viendo el resultado de este esmalte en las uñas, no me molesta para nada tener que aplicar una capa extra. Generalmente aplico dos capas con todos mis esmaltes, pero como les digo, no me molesta para nada ya que el efecto se ve precioso. Parece que hubiéramos usado un polvo cromado y la verdad no hicimos nada de eso. Aquí lo ven sin la luz del estudio, los colores que describimos en la botella también se observan súper súper bien. Y acá van a ver una toma a contraluz donde el color rojizo se ve precioso. Así que si ustedes son más de tonos rojizos, este es el esmalte para ustedes y se llama Volcano. Y cerrando este trío tenemos a Polaris, que es un esmalte con tonalidad mayormente azul. Y por aquí estamos viendo entonces la botella, se ve bastante intenso este azul y puedo ver quizás un poco de morado por allí y también dorado. En este se me hizo un poco más complicado ver los colores que salían de él y de hecho creo que la cámara tampoco le hacía justicia, así que fue un esmalte para mí un poco complicado, si se puede decir. Y aquí ya me lo estoy aplicando en las uñas, así que ya me espero que sea también tres capas como los dos anteriores. Y así se ve una vez ya aplicado en las uñas. Con este batallé un poquito porque siento que la cámara de verdad no captaba los colores
que este esmalte tiene debajo de ese tono azulado. Parece que en todas las tomas se viera simplemente azul, pero no lo es. También tiene esos destellos morados de los que les estaba hablando, que espero que se puedan ver en sus pantallas. Yo creo que los pude captar un poquito, sobre todo bajando las luces. Sin embargo, el tono está muy muy bonito y es un azul eléctrico bastante llamativo. Y así finalizamos este video probando y estrenando los nuevos esmaltes regulares de Twinkle Tea, esmaltes multicrom. Algo que también debo destacar es que estos esmaltes se pueden usar sobre base de color negro. Podemos utilizar un esmalte negro y encima colocarnos este esmalte y solo tendríamos que usar una capa. No quise probarlos con esmalte negro para que pudiéramos ver cómo es el esmalte en sí y cómo es la opacidad sin ningún tipo de ayuda. Estoy muy contenta de que la marca esté lanzando esmaltes regulares. Ellos son geniales haciendo esmaltes para estampados. Si ustedes quieren verlos a prueba, pueden encontrarlos en varios videos aquí en el canal que les voy a estar dejando entonces en la cajita de información por si todavía no los conocen. Antes de terminar, te pido que por favor compartas este video con todas tus amigas a las que les guste el mundo de las uñas y conocer productos nuevos. Y si a ti te gustó este video, no te olvides de dejar tu dedito arriba, suscribirte al canal, no te vayas a ir, forma parte de la comunidad, aprieta la campanita y ya sabes que yo soy Yeka y nos vemos en el próximo video.